Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las seis de la mañana de este miércoles 18 de enero de 2017. Esta es la Hora de la Verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Santos inaugura la misión electoral, que es un fruto del acuerdo final con las FARC que el pueblo colombiano rechazó y que está encargado de pavimentar el camino para que las FARC sí puedan llegar al poder. Son los cambios electorales para la democracia verdadera al estilo de Timochenko. Es una democracia que será tan viva como la que ha gobernado las FARC internamente. Es una democracia plena. El que protesta, al que protesta le meten un balazo. Al que comete cualquiera indisciplina lo someten al hambre y a unos calabozos infames. Esa es la democracia de las FARC y esa es la que nos quieren vender al país. En ese discurso el presidente Santos la emprendió contra el doctor Alejandro Ordóñez, Maldorra, Alejandro Ordóñez Maldonado, eh, ex procurador general de la Nación, para decir que la Procuraduría no había hecho nada contra la corrupción. El procurador Ordóñez le dijo a Santos, miente, y lo desmintió con cifras que el país tiene que conocer. La gestión del procurador Ordóñez en materia de lucha contra la corrupción es una gestión impresionante. Y Santos dice que no hizo nada porque él está tapando las cosas, tapando las miserias metiéndolas debajo del tapete como los gatos. Santos sigue tapando el dato del crecimiento económico del año pasado. Esa es Orden de Cárdenas y Orden de Santos, que no nos cuenten que crecimos muy por debajo del 2%. Y eso, señores, en términos reales, porque esta no es una cuestión de cifras, ni de porcentajes, ni de gráficos. Esta es una cuestión de realidades. Crecer menos del 2% es hambre, desempleo, incapacidad del país para competir, desastre económico. Y entonces, santos, ofuscados por esa realidad que el colombiano siente en carne viva, aunque no conozca las cifras, se viene Lanza en Ristre contra todo el que pueda agredir y atacar. Un hombre desesperado y enloquecido, como decíamos ayer, fue el mismo que abrió la famosa misión electoral. Colombia es una malagradecida, dice Maduro, porque nadie sabe las cosas que hizo Venezuela para salvar la paz de Colombia. Cuéntenos, Maduro. Cuéntenos qué fue lo que hizo. Estamos muy interesados oídos despiertos para que usted nos cuente ayer lo veíamos con una ametralladora punto 62 mostrándosela al mundo y diciendo que la va a repartir en todos los barrios y en todos los sitios para defender la revolución esa es una buena idea maduro coja abala la inflacimiento coja abala la pobreza de sus conciudadanos coja abala las cifras ...de la reducción de PDVSA... ...coja a bala la incapacidad... ...en que está de darle luz eléctrica... ...a los venezolanos... ...cójalos a bala... ...con esa ametralladora dos, ...¿no le parece una buena idea?... ...y cuéntenos entonces... Eh, ...General Naranjo... ...¿cuándo nos va a empezar a contar usted?... ...empiece por contarnos una historia... ...de la que quedamos pendientes... ¿Qué fue lo que usted hizo el 6 de noviembre de 1985 cuando asesinaron a sus protegidos en el Palacio de Justicia? Usted habló ese día con Reyes Echandía, el presidente de la corte. Salió de allá, no se dio cuenta que el palacio estaba desprotegido. Entonces usted es un perfecto tonto. Pero claro que no, usted se dio cuenta. ¿Qué fue lo que hizo? Nada. Ni me atrevo a decir en presencia de, de nuestros oyentes lo que quiero decirle si fue que no hizo nada. Y si sí hizo y no le pusieron atención, ¿a quién le está cubriendo usted la espalda? General Naranjo, por ahí empezamos. Cuéntenos. Listos generales para la paz de las FARC. Los generales Euskate y Del Río, dice el periódico, que ya estarían listos para presentarse ante ese tribunal, cuando la justicia ordinaria les ha negado el derecho superior que tiene cualquier ser humano, el derecho a ser juzgado imparcialmente. Pero nos va a contar de Mar Córdoba que el gobierno ya le introdujo reformitas a la ley que va a regir esta jurisdicción especial en materia de tratamiento a nuestros militares. No se hagan tantas ilusiones generales. La cosa no va a ser tan sencilla. En todo caso, la justicia que les negó la justicia colombiana se las van a dar por cortesía de las FARC a quienes ustedes combatieron toda la vida. ¿No es esta la más sangrienta ironía del destino? Café Salud. Café Salud está quebrada. Pero algo más que quebrada es que sus resultados operativos son negativos. Cuando a uno le presentan una compañía que tiene una deuda que no puede pagar, que está en una situación de insolvencia, pero tiene una actividad económica que produce resultados positivos, super hábito operacional. Hay algo por hacer, se puede trabajar, pero Café Salud acumula déficit sobre déficit, proveniente de Salud Cop. Y Salud Cop es una palabra que no se puede pronunciar en Colombia, porque ahí se encuentra uno con Palacino, con la alcahuetería del fiscal montealegre a Palacino, y con el hermano del vicepresidente Vargas Lleras, que fue tambor mayor en SaludCop toda la vida. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Que antes de abril está vendida Café Salud? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Quién va a cobrar una quiebra? ¿Y quién va a cobrar algo que produce rendimientos negativos? Es decir, que en su operación tiene problemas insolubles. Porque operacionalmente se quiebra todos los días un poquito más. ¿Cómo va a ser aquello? ¿Cuáles son las gabelas que le van a dar al comprador de café salud? Esperen, esperen, el próximo capítulo de la corrupción en Colombia. Los tres asesinatos de Kiko Gómez. Ya fue condenado Kiko Gómez. Tres asesinatos. Y tres asesinatos muy crueles. Y está la fotografía del presidente Santos, ay, rompiendo una cinta blanca para inaugurar algo con Kiko Gómez, con una cara de satisfacción y de alegría. Presidente Santos, usted es el que dice que nadie en su gobierno fue comprometido por temas de corrupción. Usted el primero, usted el primero presidente. O cuéntenos qué hizo con la bonanza petrolera. ¿Y qué hizo con la plata del endeudamiento? Santiago Cárdenas se la va a recordar hoy, para que no se le olvide. Nueva tragedia en Libia. Esto es de nunca acabar. África desesperada, enloquecida, expulsa a su gente hacia el mar Mediterráneo para buscar las costas europeas. En la mitad del camino vienen las olas y destruyen las ilusiones y las vidas, pero algunos pasan. Y vale la pena correr cualquier riesgo con tal de dejar atrás el África empobrecida, arruinada, que dejó el colonialismo y después el comunismo. En Colombia nos dicen que Anapoima tendrá acueducto finalmente. Van a resolver el problema del acueducto. Magnífico que Anapoima y la mesa tengan agua. Pues quién puede decir que, que es malo que tengan agua. Y que va a tener una vía de tres calzadas. Una vía que es perfectamente suficiente hoy, que no tiene problema. Se está construyendo una carretera a un costo gigantesco. Ah, pero es que va para la finca del presidente Santos. Y como ya no va a poder ir en helicóptero cuando no sea presidente, ni va a poder mandar en helicóptero a sus hijitos con sus amigos para que pasen en helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Colombiana, va a tener que ir por carretera. Tres soberbias calzadas para Anapoima. Pero no hay corrupción en el gobierno del presidente, de ninguna manera, Obama está dedicado a despedirse. Le alcanzó el tiempo para quitarle toda esperanza a los cubanos que quieren llegar a las costas de la Florida para tener una vida digna. Obama se alió con Raúl Castro. Pero, ojo, que esta noticia no ha sido suficientemente dada. Ya concedió los indultos que iba a conceder. Y no está el nombre de Simón Trinidad. No se atrevió Obama. ¿Sabía cuál era la reacción que eso produciría en el pueblo americano? Porque Simón Trinidad está acusado por haber secuestrado a tres americanos y por haberlos mantenido en condiciones inauditas de cautiverio. ¿Y entonces qué hizo? El de la oreja mocha. Simón Trinidad no volverá. Señores de las FARC se quedaron sin las claves. Simón Trinidad se les queda en los Estados Unidos. Noticia de ese calado. Y aquí la eluden. Aquí somos en el periodismo mmm, muy prácticos en aquello de las gambetas. Gambeteamos, eludimos la realidad. Pues Simón Trinidad no volverá. Pero ojo. El presidente Obama sí liberó a una persona por la que decía Maduro que estaba dispuesto de canjear a Leopoldo López. Que él mandaba a Leopoldo López a la Florida y que le devolvieran en el mismo avión a un fulano que era su amigo del corazón. Obama le libera al fulano. ¿Le pone como condición la liberación de Leopoldo López? Claro que no. ¿Por qué? Ese es Obama. ¿Qué le vamos a hacer? En todo caso, no lo olviden, Simón Trinidad no volverá. La captura en el caso de Pizarro. Pasados veinti no sé cuántos años, ya no llevo la cuenta del asesinato vil de Carlos Pizarro. Somos enemigos de toda forma de violencia, y Carlos Pizarro era una persona por la que teníamos en el fondo cierta simpatía, había sido nuestro alumno, extraviado por esos vericuetos de sus ilusiones, había cometido delitos por los que tenía que ser castigado. Pero bueno, se le dio amnistía, se le dio indulto y lo asesinaron cobardemente en un avión, en, el, en un avión de Avianca, para ser precisos. Veintitantos años después capturan no al que lo asesinó, sino al que aparentemente le quitó la pistola o asesinó al que había asesinado a Carlos Pizarro. Eso prescribió. ¿Por qué no prescribe? Porque el asesinato de Carlos Pizarro es de lesa humanidad. Muy bien, admitámoslo. ¿Y el de Álvaro Gómez Hurtado? Es que Álvaro Gómez Hurtado era menos que Carlos Pizarro, por Dios. ¿En, en cuál mesura, mensura? ¿En cuál forma de medir el talento y de medir la capacidad y la significación histórica de un personaje? Y Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado y su asesinato no es crimen de lesa humanidad. ¿Será que por ahí de pronto se encuentran otra vez la figura del coronel Danilo González y de sus íntimos amigos, de los que van a llorarlo al cementerio? ¿Será por eso, por lo que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado no. Es crimen de Estado y no es, por lo mismo, imprescriptible. La respuesta del embajador de Francia a un senador, Uribe, sobre la visita de François Hollande Señor embajador, usted viene del que sé. Usted es fundamentalmente un hombre bien educado y un hombre diplomático. Al presidente Uribe no le diga un senador. No lo trate con ese desprecio. Usted tal vez no sabe lo que significa Álvaro Uribe Vélez para la mayoría de los colombianos. Señor embajador, usted tiene mil razones para respetar a los colombianos, pero especialmente a un expresidente de la República y a un hombre como Álvaro Uribe Vélez. No lo trate despectivamente diciendo, un senador, no tengo por qué contestarle a un senador. No es un senador. Somos. Millones de colombianos los que le estamos preguntando a usted qué viene François Hollande a hacer a Colombia para proteger y para respaldar a un cartel de narcotraficantes, de asesinos y de terroristas que esas son las FARC. Los colombianos exigimos una respuesta. Honorable embajador, su ilustr ilustrísimo embajador, su excelencia, lo tratamos con todo respeto, el respeto que usted no tiene. ...para los personajes que son un símbolo para los colombianos. Bueno, aquí estamos, no frente a una noticia, sino frente a un rumor que viene desde hace mucho tiempo... ...y que queremos haber confirmado o infirmado. Que el señor Gómez Arangure, ex consejero de Estado, y por casualidad marido de la señora Calle quien fue, sigue siendo tal vez magistrada de la Corte Constitucional, no sé si ya se fue, si... esos es magistrados de la Corte Constitucional da lo mismo que estén o que no estén, pero que va a ser nombrado o ha sido nombrado embajador en Suiza. Es el pago por una sentencia. Esto sería el mayor escándalo moral en la historia. La señora Calle dicta sentencias en favor de Santos y Santos le nombra al marido, es decir, a ella embajador en Suiza. Vaya, vaya, ¿es eso verdad? En Nigeria, la Fuerza Aérea bombardeó un campamento de refugiados. Unos de esos errores militares que definitivamente destrozan el corazón. ¿Cuántos muertos? No se sabe. Una verdadera calamidad. Y escuchen este dato. ¿Qué se va a recibir por la reforma tributaria? ¿Por acabar el país? ¿Por empobrecer a los colombianos? ¿Por encarecerle la vida a los colombianos? Algo más de 6 billones de pesos. ¿Cuánto dejó de cobrarle la judicatura a los delincuentes contra quienes mediaba una sentencia condenatoria en dinero? 6 billones de pesos. Simplemente, si la judicatura hubiera cumplido su deber y los delincuentes hubieran pagado lo que debían, no tendríamos necesidad de una reforma tributaria. Así son las cosas en Colombia. Y hay 4.4 billones de pesos que se van a perder de deudas que tienen los narcotraficantes. ¿Cómo voy a olvidar que los Rodríguez Orejuela, los que iba a liberar el juez Suárez Baca, iban a ser liberados cuando tenían una deuda pendiente en plata de entonces de más de 150 mil millones de pesos por sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y suave, saben cuál fue? La caución que tuvieron que poner los Rodríguez Orejuela para que los liberaran de la cárcel por el juez Suárez Vaca. 10 millones de pesos. Y debían 150 mil millones de pesos. Y como dije que eso era un prevaricato, me quitaron los derechos políticos para el resto de mi vida. Eso a propósito de las denuncias del contralor sobre lo que están haciendo y sobre lo que estaba haciendo en aquella época. Pero al procurador no le importó. La indignación que yo tenía porque pudieran poner en la cárcel por buena conducta a unas personas que debían más de 150 mil millones de pesos en sanciones impuestas por la Corte Suprema de Justicia y que les pusieron para sacarlos de la cárcel una caución de 10 millones de pesos. Ese es el Contralor, ese es el Tartufo. El Tartufo, recuerden ustedes el personaje de Molière, es el hipócrita por excelencia. Ese es el Tartufo. Y en hoy en la historia, un día como hoy, 18 de enero del año de 1871, fue proclamado en el Palacio de los Espejos, perdón, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, el Imperio Alemán. Bismarck, con voz balbuciante y parece que gagueando un poco fue capaz de proclamar a Guillermo I emperador de Alemania, la gran humillación para Francia que sería cobrada y cobrada con creces en el otro Tratado de Versalles en el que Alemania se rindió ante los aliados en la Primera Guerra Mundial. En la parte de la historia que le recordaremos hoy, parte apasionante, nace el imperio alemán con Guillermo I impulsado por el Canciller de Hierro, por Bismarck. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Doctor Londoño, buenos días, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 18 de enero del año 17, son las 6 y 25 minutos de la mañana. Que un procurador le diga mentiroso al espurio jefe de Estado, al sátrapa Juanpa, es el resultado de una cadena interminable de, <coughs> del embustero mayor de Colombia y del mundo, caracterizado por la crítica independiente como el peor enemigo de la verdad, saltándose todos los retenes y, can y cánones morales de un pueblo que depositó su confianza en él, eh, específicamente prohibido como pecado en muchas religiones. Esa es la mentira. Cuando el eniesto Alejandro Ordóñez lo tilda de mentiroso, eh, dice el precandidato conservador. Santos miente al decir que no luchamos contra la corrupción, al pronunciarse sobre la monserga que dio el camarada bolivariano con asiento en la casa de Nariño, desluciendo la posesión del nuevo procurador general de la nación. Ordóñez, desde su cuenta de Twitter, puso en su sitio al mentiroso. Santos miente al señalar que los intereses del Ministerio Público, mientras estaba él a la cabeza de la institución, eran contrarios a la lucha contra la corrupción. Y publicó un listado en donde especifica el número de funcionarios públicos que fueron sancionados durante su administración, que fueron sancionados disciplinariamente entre el 2009 y 2016. Santos miente, mientras negociaba el país en La Habana, aquí luchábamos contra la corrupción. 1.587 alcaldes, 1.111 concejales, 356 docentes, 274 secretarios, 240 directores, 182 personeros, 133 miembros de la fuerza pública. Esto, todo esto lo publica el diario oficial El Tiempo. Mientras tanto, Juanpa eh, se retrata con Kiko Gómez. El de la Guajira. Y ayuda en la absolución eh, al peor alcalde que ha tenido Bogotá en su historia, que es Gustavo Petro, nuestra Ita a, a Walid MacLed, traiciona a Fernando Valdas, su abogado, mantiene en suspenso su relación con Jaramillo para hacerle pistola al pueblo colombiano, y como moño, firma con los narcoterroristas una inexistente paz. Doctor Londoño, ¿quién mente? ¿quién mente? ¿Quién miente? Primero se cae un mentiroso que un cojo. Bueno, no leyó usted completa las estadísticas que sacó Alejandro Ordóñez sobre su gestión en la Procuraduría, que es una gestión para la historia. Miles, miles de sancionados disciplinariamente por actos de corrupción, que no combatió la corrupción. Doctor Santos, trate de encubrir de otra manera los resultados lamentables de su mandato. El pueblo colombiano, mucha parte del pueblo colombiano tiene hambre. Los jóvenes no ven un horizonte. Usted cuadernó el país, lo acabó. Eso no se tapa insultando a la gente. Pero le resulta un hombre de carácter, un santanderiano de verdad, como Alejandro Ordóñez, que no tiene empacho en decirle al presidente de la República. Miente, presidente Santos. Qué horror. Bueno, así son las cosas. Cindy Larrota. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y muy buen día para todos nuestros oyentes. Venezuela está viviendo la peor crisis alimentaria de su historia. Según un estudio realizado por la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición y por la Universidad Católica Andrés Bello, la primera del país, Solo el 12% de la población venezolana come más de una vez al día. Es decir, que nuestros vecinos están pasando hambre. Desde hace mucho tiempo en la dieta de un venezolano no existe la leche o los huevos. El consumo de proteínas es mínimo y tampoco pueden comprar granos o verduras porque son impagables. El alimento más buscado es la harina de maíz precocida para hacer las muy conocidas arepas. A veces se la comen solo con mantequilla porque los alimentos para rellenarlas no los pueden pagar. La Fundación Bengoa también reveló que el 40% de los niños venezolanos están desnutridos, así como un niño se puede desarrollar es imposible. Como ha dicho María Corina Machado en nuestro programa, tantas veces las madres no mandan a sus niños al colegio para no darles desayuno. Además de la escasez, mis compatriotas también tienen que pedir permiso en el trabajo para poder hacer la cola de siete y ocho horas frente a los supermercados para poder comprar algún alimento regulado el día que les toca según su número de cédula. Y pues ya sabemos que un país en el que la gente no trabaja, ¿cómo sale adelante? Muchas personas hacen esta fila y cuando les toca su turno para entrar al supermercado ya no hay ni un solo producto para comprar. Otros no pueden hacer la fila y deben adquirir los productos revendidos tres o cuatro veces más caros. Y otros optan por comprar lo que consiguen y luego hacer trueques con sus vecinos, con sus familiares o compañeros de trabajo para poder encontrar lo que necesita. Aunque la escasez es evidente, la FAO, organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, le ha otorgado a Venezuela reconocimientos por su supuesta lucha contra el hambre. El último se lo dieron recientemente, hace dos años, en el 2015, pero pues la FAO solo conoce las cifras inventadas que les da el gobierno nacional, que pues tienen esas cifras infladas. Lo cierto es que los venezolanos no tienen que comer y esto le ha traído problemas a ciudades fronterizas con Colombia, pues ha llegado un número desmedido de emigrantes venezolanos que tratan de encontrar trabajo de lo que sea, no importa la profesión que tengan en Venezuela para poder ganar algo de dinero y enviarle a sus familiares que siguen en Venezuela. Y mientras el país se caga a pedazos por la crisis alimentaria, por la crisis en la salud, por la inseguridad, por la fuga de talento humano, el presidente Nicolás Maduro se inventa amenazas extranjeras y saca a pasear el armamento militar que tienen las Fuerzas Armadas que ni los mismos militares venezolanos saben usar. Bueno, qué horror. Qué horror. Esto es Venezuela, esto es el nuevo mejor amigo. Y esperen lo que va a ser el éxodo de venezolanos hacia Colombia, con una condición, que son colombianos. Ya en Manatí Atlántico dicen, no nos cabe un venezolano más. Hablen con propiedad, no nos cabe un colombiano más que estaba en Venezuela. Ese va a ser un éxodo de centenares de miles o de millones de personas. Los millones de colombianos que se fueron a Venezuela durante años a buscar un mejor futuro y ayudar a construir un gran país van a estar de regreso. ¿Qué hace el gobierno para prevenirlo? ¿Qué ha hecho el gobierno en esta materia? Como en todo lo de Santos, nada, absolutamente nada. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. El DANE. Aún no publica la variación anual del Producto Interno Bruto en el último trimestre de 2016, por lo cual quisimos revisar los datos con los que sí contamos hasta el momento. Doctor Rondoño, en el primer trimestre del año pasado la variación fue de 2,5%, en el segundo trimestre de 2%, en el tercer trimestre de 1,2%. Todo parece indicar que la tendencia es hacia abajo, por lo cual muchos analistas afirman que la economía creció en 2016 cerca de 1,8%. Recordemos que la variación anual en 2014 fue de 4,4% y en 2015 de 3,1%. El promedio de crecimiento durante los ocho años del gobierno Uribe fue de 4,6%, con un mínimo de 1,7% en 2009 después de la crisis económica mundial que se desató en 2008 y un máximo de 6,9% en 2007. Hasta el momento, el promedio de crecimiento durante el gobierno Santos se ha mantenido en 4,6%, pero caería a 4,2% si la economía crece por debajo del 2% la cifra más baja en los últimos seis años. Ahora bien, el mismo Banco de la República, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sugerido que para 2017 el crecimiento económico de Colombia no superará el 2,5%. Así las cosas. La senda de crecimiento sostenido de 5%, lo mínimo para mantener un camino de desarrollo económico, habrá llegado a su final pues el promedio de crecimiento de los ocho años de Santos estaría por debajo del 3.8 por ciento. Con relación a la deuda externa total, doctor Londoño, el promedio durante el gobierno Uribe fue de 45.716 millones de dólares. En lo que va corrido del gobierno Santos. El promedio ha sido de 95.757 millones de dólares, cerrando a septiembre del año pasado en 116.167 millones de dólares, la cifra más alta en la historia de Colombia. Son datos oficiales del Banco de la República que están ahí para que nos hagamos una idea de lo que está pasando en Colombia. Recuerden, queridos oyentes, que este año 2017. Viene el plan de inversiones contemplado en el acto legislativo para la paz y en el acuerdo de La Habana. ¿Cómo lo van a pagar? Más deuda, más impuestos y menor crecimiento. Ya el ministro Cárdenas, doctor Londoño, salió ayer a presentar un nuevo plan financiero en el que reconoce que las cosas en 2017 no serán como esperaban. Prosperidad para todos. Los promedios se engañan muchas veces. Por eso soy tan cauteloso con usar los promedios. La realidad es que la economía está creciendo muy por debajo del 2%. Y la realidad es que estamos endeudados en 110 mil millones de dólares que vamos a pagar los que vivimos ahora, pero sobre todo las futuras generaciones. Esos muchachitos que salían a gritar que viva la paz y que viva Santos y que toda la cosa, eh, que, que se apresten. Para trabajar el resto de su vida a ver si son capaces de pagar la deuda que Santos le dejó y que la famosa pal les dejó. Es una crisis económica sin precedentes, queridos amigos. Y repito lo que he dicho tantas veces. Santos el solito endeudó al país más de que lo endeudaron todos los presidentes de la República de Colombia, desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe Vélez. Santos el solito los superó a todos en cifra absoluta de 45 mil millones a más de 90 mil millones de dólares. Esa es la realidad. Y uno se pregunta, ¿y dónde está la plata? Se la robaron. ¿Y dónde está la bonanza petrolera? Se la robaron. ¿Dónde está el país? Se lo robaron. Santos y su gente. Santos y sus alcahuetas. Santos y esa cosa que llaman la mesa. Se sentaron a la mesa y se comieron el país. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. La noticia deportiva de hoy tiene que ver con el deporte más popular del mundo, el fútbol. Se realizó ayer el sorteo del primer campeonato de la primera división del fútbol profesional colombiano. Los partidos se iniciarán el 4 y 5 de febrero, siendo los enfrentamientos entre equipos antioqueños y bogotanos los más atractivos. Así se jugará la primera fecha, de la Liga 1. Nacional se enfrentará a Santa Fe en Medellín. Ese partido, doctor Londoño, ya las directivas de Atlético Nacional solicitaron el aplazamiento, ya que varios de los jugadores de Atlético Nacional hacen parte de la selección Colombia que se enfrentará a Brasil el próximo 25 de enero en Río de Janeiro. Así que las directivas solicitaron el aplazamiento. Millonarios se enfrenta a Medellín, Equidad Junior, Jaguares Tolima, América, después de cinco años, regresa a la primera división, recibe a Río Negro, Alianza Petrolera Bucaramanga, Envigado Cali, Huila Patriotas, Once Caldas, se enfrenta al recién ascendido Tigres de Suacha, Cortuloa. Glorioso, glorioso, el glorioso. Once ya. Sí, señor. Por otro lado, y hablando de las promesas del fútbol, hoy comienza el Campeonato Suramericano sub-20 en Ecuador. El certamen otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial de Fútbol de esa categoría este año que se jugará a partir del mes de mayo en corea del sur. la selección colombia que hace parte del grupo a se enfrenta hoy a paraguay a las cinco de la tarde en el estadio olímpico de riobamba. en ese grupo también están ecuador, brasil, paraguay y chile. el grupo b lo integran argentina, uruguay, perú, venezuela y bolivia. son dos grupos de cinco equipos cada uno y clasifican los mejores tres de cada grupo a un hexagonal final que definirá los cuatro clasificados al mundial. Para terminar, de Suramérica nos vamos a Europa. Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey de España, doctor Londoño. El Real Madrid, sin James Rodríguez, que continúa lesionado, se enfrenta al Celta Vigo en el Santiago Bernabéu a las 3 y 15 de la tarde, hora de Colombia. El colombiano continúa en recuperación. Ni siquiera ha podido iniciar entrenamiento, doctor Londoño, y sin confirmar hasta cuándo estará alejado de las canchas. Bueno que una lesioncita que no vale la sí. pena, y ahí sí, lesionado. Y lesionado muscularmente, bueno, accidentes sí. que ocurren o falta de entrenamiento adecuado, también ocurre. Muy bien, los deportes, la parte amable de la vida. De Marco Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa y oyentes en Colombia y el mundo. Mientras algunos militares y policías investigados y juzgados en las cárceles colombianas hacen fila para someterse al deshonor de ser juzgados por la Justicia Especial para la Paz eh, creada por el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, la senadora del Centro Democrático Tania Vega de Plazas denuncia que al proyecto de Justicia Especial para la Paz, que empieza su trámite hoy en comisiones conjuntas, primeras de Cámara y Senado, recibió modificaciones sustanciales en su articulado afectando a los privados de la libertad. Sobre tres aspectos llama la atención la senadora Tania Vega del Centro Democrático. El primero es la competencia de la Justicia Especial para la Paz que al concluir que hay un fin de enriquecimiento personal del que no se explica a qué se refiere por parte del militar o policía queda automáticamente excluido de ser juzgado por la Justicia Especial para la Paz. Otro tema que también preocupa es el que tiene que ver con la responsabilidad de mando, pues obliga a los comandantes a demostrar que ejecutaron acciones para prevenir conductas contrarias a derecho y que fueron eficientes para evitar esos hechos punitivos, lo que amplía de alguna manera el rango de responsabilidad de los mandos superiores. De acuerdo con la senadora, uno de los aspectos que también preocupa es que será optativo para el juez de la Justicia Especial para la Paz, usar las reglas operacionales como fuente de interpretación para poder tomar sus decisiones sobre la responsabilidad o no en los actos del servicio, aun cuando el manual de operaciones está ajustado a derecho internacional y es la guía para el policía o para el soldado en la lucha contra los grupos narcoguerrilleros y bandas criminales. Como lo advertimos desde la hora de la verdad, nada de eso que se decía sobre la justicia para favorecer a militares y policías era posible. Máxime cuando fueron las FARC las que diseñaron y aprobaron la justicia especial para la paz donde se juzgará y se condenará a nuestros militares y policías de la patria. Solamente a ellos, ¿no? A todos los colombianos que supuestamente son herederos del paramilitarismo o dichos como herederos del paramilitarismo. De manera que son las FARC, a través de esa jurisdicción, las que van a juzgar a todo el país, empezando por nuestros militares. La justicia que no les da la justicia ordinaria, se las van a dar las FARC, es decir, sus enemigos, sus adversarios, aquellos por cuya derrota arriesgaron su vida y consumieron. Todas sus energías. Esta sí es la suma de todas las contradicciones y el compendio de todas las abyecciones.